Existe un tipo de votación llamado cociente electoral, que normalmente funciona a través de planchas, donde cada plancha está conformada por varios candidatos y los asambleístas votan por una de las planchas. Entonces, eso lo hacemos de la siguiente forma: simplemente creamos una votación. Por ejemplo, pongámosle, seleccione su plancha para la junta directiva o para el consejo de administración. Esa es la pregunta. Es de tipo una sola respuesta y aquí ponemos plancha 1, plancha 2. Si desean, aquí se pueden poner los nombres de los candidatos. Y aquí también ponemos los nombres de los candidatos. Listo, aquí ya están entonces las dos planchas y un voto en blanco. Bueno, creamos una plancha adicional, perdón, para hacerlo más real. Plancha 3. Y pongamos aquí también otros nombres. Listo, entonces hay tres planchas y un voto en blanco. Publicar. Ahora entonces vamos a activar la votación. Desactivemos todo esto de acá. Y vamos a publicar la número 3, que es la que acabo de crear. Hicimos que mostrar en la página de votaciones, sí, y abrir el voto, sí. Ahora me voy a cambiar de navegador. Voy al navegador donde estoy como un usuario y pulsamos vote aquí. Entonces me aparece el voto con las cuatro opciones. Entonces simplemente los usuarios procederán a ingresar sus votos por la plancha deseada y pulsan el botón enviar, ¿ok? Los resultados aparecerán en la pestaña Resultado de votaciones. Bueno, debo habilitarlos. Vamos a habilitar la tabla. Perfecto. Pulsemos Resultado de votaciones. Y los resultados se irán mostrando hasta que ésta se cierre, ¿ok? Entonces, una vez los resultados se cierren, yo abro este link. Es un link que, pues, es una página pública, una página española, que encuentran en la descripción de este video. Al pulsar este link, vemos un simulador para el cociente electoral. Esto viene de una fórmula llamada sistema D'Hondt. Entonces, simplemente ponemos acá cuántos cargos se van a elegir. Entonces ponemos, por ejemplo, son tres cargos, porque de esta plancha se eligen tres cargos. Puede que hubiera planchas más largas, con más número de personas. El hecho es que ponemos acá cuántas personas se eligen. Podemos opcionalmente tener mínimo para que una plancha sea elegible. ¿Qué porcentaje de votos debe tener? Supongamos que debe tener mínimo el 10% de los votos. ¿Votos en blanco cuántos hubo y votos nulos cuántos hubo? Bueno, para este caso, votos nulos no hay. Acá en el censo electoral es normalmente cuántos votos hay en total de la organización. Y aquí en candidaturas ponemos plancha 1. Y obtuvo cuántos votos. Entonces pongamos 30, por ejemplo. Plancha 2. Ponemos cuántos votos de nuestra plataforma, ¿no?
Los votos en blanco los ponemos aquí arriba en caso de que haya, se haya recibido alguno. Voy a poner 5 por ahora. Entonces, supongamos que la votación queda así. Plancha 1.30, plancha 2.25, plancha 3.10. El sistema abajo nos hace el cálculo de una vez de cuántos candidatos hay por cada lista. ¿Okay? Entonces, también podemos en la parte inferior guardar esto. Le ponemos cualquier nombre y al pulsar guardar, él nos genera un link. Y este link lo podemos guardar para nuestros registros. El hecho es que en este link podemos calcular de una forma muy, muy correcta aquellos votos que exijan una elección por lo que se llama cociente electoral. Simplemente esto nos va a informar cuántos candidatos de cada una de las planchas son los elegidos a partir de los resultados ingresados. Pongamos, por ejemplo, que son 7 los candidatos y hay 3 planchas. El sistema, si se dan cuenta, aquí abajo nos va calculando cuánto. Si tuviéramos, por ejemplo, si se requiriera que mínimo un 15% debe obtener una plancha en los votos para lograr por lo menos asignar un candidato. Vean que acá en el ejemplo, como este tiene 14.29, no obtuvo los votos mínimos, entonces no obtiene ningún candidato y los otros candidatos sí se reparten entre estos dos, que son los 7. Si tuviéramos 6 candidatos, 3 y 3, si tuviéramos 5, entonces cambia en tiempo real, 3 y 2. ¿Okay? Entonces, es un método muy bueno para hacer estos cálculos de votos de cociente electoral. Y en este link, pues que deben copiar y guardar, van a encontrar más adelante o cuando lo carguen, los cálculos que ustedes realizaron, mientras no los modifiquen.